Hoy como nunca, en la historia del sector salud en México, se requiere de voluntad y esfuerzos de colaboración. En ese sentido, las asociaciones hospitalarias del sector privado están convencidas de que la colaboración público-privada en salud es necesaria y posible cuando se tiene como prioridad la salud de los mexicanos. La Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales ratificamos con gusto nuestro compromiso con este acuerdo histórico, convencidos de que nuestra aportación está alineada con las instituciones de gobierno enfocadas en mantener y recuperar la salud de los mexicanos. Reconocemos y agradecemos la apertura para este diálogo que se ha mantenido ininterrumpido desde el inicio con la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad General, las instituciones de salud del gobierno, así como con la Secretaría de Relaciones Exteriores y Funsalud. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. A nombre de la Fundación Mexicana para la Salud, es un gusto el estar aquí con usted, señor presidente, canciller, secretario, subsecretario, Mario y Javier. Debo decirles que en las últimas semanas hemos seguido apoyando a las diferentes entidades en programas como, por ejemplo, han sido todavía donativos de algunos ventiladores justo en algunas de las entidades que el subsecretario mostraba que había que seguir coadyuvando. De la misma manera, hemos seguido apoyando con equipos de protección de personal a diferentes hospitales y seguimos apoyando en materia de educación a diferentes médicos para lidiar con esta época de pandemia y también de influenza. Y así lo seguiremos haciendo, señor presidente. También quiero decir que estamos dispuestos en esta nueva etapa a apoyar en lo que haga falta en el proceso de distribución de la vacuna, tanto en el ejercicio de influenza como si hiciera falta también en el ejercicio de la distribución de la vacuna para COVID. Siempre, siempre pueden contar con nosotros, porque México es uno. Es tu México, es mi México y es nuestro México. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, pues este es el informe en esencia. Se amplía el convenio con los hospitales privados. Ya no solo se va a atender a enfermos que tienen padecimientos distintos, no necesariamente enfermos de COVID, se va a seguir atendiendo a los enfermos de el Seguro Social, del ISSSTE, a los que no tienen seguridad social, a todos, de distintos padecimientos y además ahora también se van a atender enfermos COVID. Se van a disponer de 150 camas en hospitales privados para lograr el propósito principal de salvar vidas.